más largo, la paloma arrupada y el pepo son algunos de los juegos tradicionales que el pueblo montubio asentado en la provincia Sáchila mantiene presente en sus festividades. Hemos realizado infinitos juegos culturales, ancestrales. Aparando el huevo, era que se tiraban el huevo uno y otro a lo más largo que podían. Entonces daban un paso hacia atrás y se volvían a lanzar el huevo, entonces allí este era el concurso del huevo más largo. Es que con este tipo de entretenimiento conservan también su herencia cultural de generación en generación. Ahora ya no hay estos juegos que nosotros estamos recordando el pasado como pueblo montubio y como ancestrales. Los más pequeños, por ejemplo, participaron del juego de las cintas y al pepo con las bolichas. El juego de la cogida, la rayuela, el baile del palo, el ensacado, el baile del tomate. Los adultos mostraron su habilidad para atrapar una paloma y para receptar un huevo a gran distancia, aunque claro, no faltaron los imprevistos. ¡Ganando! ¡Qué bestia! ¡No puede ser esto! ¡Esa es la boletería! Divertidísimo, full adrenalina. Imagínense la tensión de que se le vaya a reventar el huevo en la cara. Y es que así, con mucha diversión, se mantiene la esencia de lo nuestro, lo que a pesar del tiempo y la tecnología, se resiste a desaparecer. Desde Santo Domingo de los Sáchilas, informó Gisela Moreira Lor.